Congreso FIDE. Cada quien es único e irrepetible. Ah, mira, se pusieron atención bien. Hay que gestionar líderes. Toma más tiempo, pero es más efectivo. Y permítanme conectarlo con que vean la liebre y no los que vamos corriendo ahí detrás. ¿Estamos? Bueno, a continuación. Socia fundadora de Atentamente. Bueno, perdón, antes de, recuerden lo de las preguntas. Van teniendo preguntas, las van anotando, van preparándolas para que al final alcemos nuestra manita y pasen por las preguntas. ¿Bien? Socia fundadora de Atentamente. Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por 10 años. Interesada en estudios científicos del entrenamiento mental, ha practicado distintas técnicas. Con Atentamente, Daniela y su equipo han participado en la elaboración de la currícula socioemocional a nivel nacional. Han dado cursos, escuche usted, para más de 10,000 maestros en vivo y 50,000 en línea en todo el país sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es consultora para el Centro para Mentes Sanas de la Universidad de Wisconsin, donde se desarrolla investigación del impacto de las habilidades socioemocionales en primera infancia. Bueno, nuestra segunda panelista en este panel de emociones, Daniela Labra Cardero. Adelante, un aplauso por favor. Todos tuyos. Muchísimas gracias, sí, Maite. Ah, sí, puede que sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un privilegio para mí estar aquí. Yo soy de una asociación llamada Atentamente. No sé si tenemos diapositivas, si no, las di hace muy poquito. Entonces, no es culpa de aquí los organizadores. Yo les di mis diapositivas hace muy poquito. Este es Atentamente, es una asociación civil. Perdón, Maite, te voy a dar la espalda, pero... quería presentarles simplemente cómo funciona este. Creo que ustedes me tienen que ayudar por allá, ¿verdad? Pero se me hace que el... Eso, quería solo presentarles a mi equipo, porque estoy aquí representando un equipo. Y nuestro propósito es incidir en la transformación social a través de ofrecer a los individuos herramientas para desarrollar habilidades socioemocionales. ¿Cuál es nuestra idea? ¿Qué es parte de lo que les quiero compartir hoy? Que si yo cambio, que si yo tengo la capacidad de conocerme, de regular mis emociones, de hablar de ellas, de poder aprender a ser un soporte para otros y sus emociones, si yo cambio, cambia todo. ¿Qué son las emociones? Me voy directo al tema. ¿Qué son las emociones? ¿Todos ustedes tienen emociones? ¿Puedo ver las manitas? ¿Alguien no tiene una emoción? ¿Alguien no tiene? Todos las tenemos, pero cuando queremos definir... Será, para acá. Cuando las queremos definir, no es tan fácil definirlas, ¿cierto? Eso, gracias. Como cantante. Cuando queremos definir qué son las emociones, ¿ustedes podrían definir ahorita qué es una emoción? ¿Sí? Todos a lo mejor tenemos una manera de definirlas, pero todos las vivimos todo el tiempo. Les voy a dar una definición. Ay, caray, estoy ahora muy sensible. ¿Qué son las emociones? Las emociones vienen del verbo latín emovere. Es algo que nos mueve. Las emociones nos mueven. ¿Esto es cierto para ustedes? Y no solo nos mueven internamente, nos mueven a hablar, nos mueven a actuar. Las emociones, dice el doctor Ekman, es un estudioso de las emociones, son un proceso. Las emociones no son una cosa sólida. Las emociones son un proceso que dice aquí, es una manera automática. Nuestras emociones vienen de forma automática y resultan de una valoración muy veloz que hacemos de lo que nos pasa. Viene un joven, se encuentra, a lo mejor alguno de ustedes se le acerca. El joven los ve a ustedes y dice, ¿qué está pasando aquí? Esa persona, si los ve ustedes, a lo mejor los mandó su papá a verlos. Y entonces dice, ¿a qué me mandaron aquí? ¿Me van a regañar? ¿O a qué vine? ¿O me van a ayudar? Depende de lo que el joven sienta,
va a traer una emoción al encuentro con ustedes. Hay una valoración automática que tiene que ver con su historia, con su pasado. Ajá, ya me la estoy saltando. Las emociones suceden, dice aquí, cuando sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar. Y en nuestro cuerpo y en nuestra mente se gestan cambios, cambios para responder a lo que nos pasa. Ese joven que ustedes encuentran y que los ve, y con la misma emoción Maite narraba cómo se le temblaban las piernas, el joven llega a verlos, o ustedes están viendo a esos jóvenes, y nosotros también tenemos emociones, y las emociones nos preparan para actuar ante eso que nos está sucediendo, porque inconscientemente estamos valorando. Esto me ayuda, esto no me ayuda. Las emociones son sumamente importantes. Si nosotros pensamos a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que las emociones son muy determinantes para nuestra experiencia. Entintan lo que sentimos. Las emociones son importantes para sobrevivir. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son emociones. Gracias a las emociones hemos podido sobrevivir. Sí, sí es importante tener miedo, porque si no hubiéramos tenido miedo, no saltamos del camión que nos viene a atropellar, o no hubiéramos en nuestra evolución huido de los tigres y no nos hubiéramos asociado a lo mejor. Claro que es importante, la tristeza es importante porque nos ayuda con el duelo, la alegría es importante porque nos hace crear, porque nos une a otros. Las emociones son muy importantes en la biología para nuestra sobrevivencia, para tomar decisiones rápidas. Las emociones también son muy importantes para nuestras relaciones y para nuestra experiencia de bienestar y dolor. ¿Pueden imaginarse ustedes, si ustedes piensan hacia atrás en su vida, los eventos más significativos de su vida? ¿Pueden pensar en alguno? ¿Pueden pensar? Ay, ¿no me escuchan? ¿Mejor así? Eso, perdón, soy mala con este micrófono, lo voy a mejorar. Ustedes pueden pensar en su vida hacia atrás y pensar en momentos, los más significativos de su vida. A lo mejor si nosotros hiciéramos una gráfica de mis mejores momentos, mis momentos más difíciles, la gráfica a lo mejor haría para arriba y para abajo, ¿verdad? Tenemos buenos momentos, malos momentos. Y si regresamos a ver esos momentos, ¿creen que esos momentos tenían ciertas emociones? ¿Creen que lo que ustedes hoy recuerdan como muy bueno tenía emociones quizás como la conexión, como la alegría, como la satisfacción, como el regocijo? ¿Creen que los momentos más difíciles pudieron haber tenido emociones como el enojo, emociones como la rabia o la frustración o una tristeza inconsolable? ¿Qué dirían ustedes? Las emociones son muy importantes en nuestras relaciones. Fíjense en los jóvenes, ¿sí? Las relaciones que los jóvenes pueden tener con otros, las relaciones que nosotros tenemos con ellos. Por supuesto que las emociones son determinantes. ¿Qué es una relación que está entintada por el respeto, por la empatía, por el regocijo por el otro? ¿O una emoción que está primariamente entintada por la posesividad, por los celos, por la envidia, por el enojo? Son relaciones muy diferentes, ¿estarían de acuerdo? Las emociones son importantísimas para el desarrollo de la humanidad. Las grandes tragedias, las grandes comedias, los grandes aciertos, los grandes errores, eran seres humanos sintiendo emociones y a lo mejor diciendo: yo soy mejor que tú y voy y te conquisto, o yo soy peor que tú y me someto. Hay todo tipo de emociones que han gestado la historia de la humanidad. Y para los jóvenes, no solo son importantes para el aprendizaje. Ustedes saben que los jóvenes, y estoy hablando aquí desde los adolescentes, estoy hablando desde un niño que tiene a lo mejor 12 años, hasta alguien que tiene 25 años. Para los jóvenes, las emociones son igual de importantes, pero hay ciertas diferencias. Cerebralmente, los adultos y los jóvenes, un joven de 16 años, por ejemplo, ya tiene toda la madurez para pensar lógicamente como cualquiera de ustedes y como yo. Ya está maduro en términos cognitivos. Sin embargo, hay varias cosas que los jóvenes todavía no tienen.
todavía no ha acabado de madurar los mecanismos que le ayudan a regular sus emociones. Hay otra cosa que los jóvenes no tienen, no tienen experiencia. Muchos de nosotros no hacemos ciertas cosas porque ya las hicimos y ya nos quemamos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros a lo mejor ya no manejaríamos, bueno, a lo mejor todos ustedes se portaron muy bien, voy a hablar de mí, ¿no? Yo ni de loca manejaría en la noche y menos habiendo bebido una cerveza o dos. ¿Por qué? Porque sé que es riesgoso, porque he visto a gente chocar, porque he perdido amigos que beben. Pero los jóvenes no han tenido esa experiencia. No tienen en su carne propia la experiencia que les permita decir no me voy a meter en ese problema porque ya sé que es costoso. Cuando los jóvenes tienen este tema de que son muy inteligentes, cognitivamente yo les puedo explicar, si haces eso te puedes lastimar, si mira, si haces esto te puede ayudar, ellos lo entienden. Sin embargo, emocionalmente les va a pesar más lo que dicen sus pares, sus amigos, les va a pesar más el ejemplo de sus ídolos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros ídolos, ¿verdad? Tus ídolos, gente que admiras. Y lo que hace esa gente que tú admiras, que por un lado se puede dedicar a la violencia, o por otro lado se puede dedicar, como ustedes, a propagar la paz, a propagar el amor por el otro, a propagar... Eso marca muchísimo a los jóvenes. Los ejemplos que nosotros les damos son cruciales para sus decisiones. Los jóvenes pueden madurar sus emociones y nosotros podemos ayudarlos. Y ese es el punto principal de lo que les quiero comentar. Nada más déjenme decirles este también. Las emociones están íntimamente relacionadas con el estrés. ¿Ustedes se estresan? ¿Alguien aquí se estresa? ¿Alguna vez? ¿Más de una vez a la semana? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y saben qué es el estrés? Cuando tenemos demasiadas emociones y las emociones nos hacen sentir que no podemos lidiar con la situación. Y cuando hay esa sobrecarga y nos sentimos que no podemos o que es muy difícil para nosotros lo que nos está pasando, nos empezamos a estresar. Y por supuesto, los jóvenes viven con un montón de temas que tienen que atender. Los jóvenes en nuestro país, fíjense, en México es el número uno en acoso escolar en el planeta, en bullying, como lo conocemos, ¿sí? Del 60 al 70% de los niños en México han experimentado algo de violencia. ¿Se dan cuenta? De 10 que ustedes van a conocer, entre 6 y 7 van a haber experimentado algo de violencia. Los jóvenes dicen que están tristes, el 56% de ellos. 44% se siente solo, 26% considera que es un fracaso. Miren, según el INEE, ¿cómo son nuestros jóvenes? Tan solo un cuarto de 10 o de 20, solo voy a tener a 5 jóvenes que sienten empatía, que saben que sienten empatía. Solo 18% se siente capaz de tomar decisiones, solo 26% es consistente en su interés, 74% no sabe manejar el estrés. A estos son los jóvenes a los que nosotros queremos ayudar. ¿Y cómo los podemos ayudar? Maite hablaba ahorita de todas estas cualidades socioemocionales, estas competencias que también agrupamos en inteligencia emocional. Podemos ayudar a los jóvenes ayudándoles a desarrollar estas habilidades para la vida, que son habilidades para el bienestar. Tenemos estas habilidades, ¿las alcanzan a ver? A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, este es un señalador. Estas son habilidades que, por cierto, hoy en día están ya en la currícula de la educación pública en nuestro país, como conocerse, la capacidad de parar y ver. Como decía Maite, me duelen las piernas, me tiemblan las piernas, estoy pensando esto a esta persona, no le estoy haciendo caso a la persona. Eso tiene que ver con mi capacidad de conocerme. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Con base en eso, puedo generar, identificar qué de mí puedo mejorar, qué de mí tengo que acotar.
Después está la autorregulación. Y la autorregulación es, ya que me conozco, ¿cómo me regulo? Maite comentaba, en vez de que la emoción me controle a mí, que yo pueda controlar mi emoción. Y controlarla no es reprimirla, es saber que está y poder tomar la decisión de, por ejemplo, no actuar con base al enojo o con base al deseo. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué otra cosa les podemos enseñar? Maite comentaba estos aspectos importantísimos, cómo escucho al otro, cómo empatizo con el otro, cómo colaboro con el otro. Esas, ¿saben qué? Solemos pensar que son cosas que alguien tiene y alguien no tiene. Como decía la canción de José José, sé que aquí hay gente de otros países, pero ¿sí conocen a José José, al cantante? Bueno, tenía una canción que decía, yo soy así, así nací y así me moriré, ¿verdad? Con todos mis defectos ya lo sé. Yo puedo respetar mucho al príncipe de la canción, pero estaba muy equivocado, ¿sí? Nosotros hemos nacido con ciertas cualidades y con ciertas competencias emocionales, pero podemos educar las emociones. Nuestra capacidad de sentir más empatía, nuestra capacidad de sentir más alegría, nuestra capacidad de colaborar mejor porque entiendo mejor al otro, la capacidad de bajarle a mi enojo, todo eso es educable. ¿Por qué vale la pena hacerlo? Porque vamos a mejorar el aprendizaje de los chicos, porque vamos a mejorar. Ustedes son docentes, son formadores, son educadores. Si ustedes desarrollan estas cualidades en ustedes mismos, van a poder realmente mejorar sus propias capacidades de formadores. Sirven para un montón de cosas. Te ayudan a la salud, te ayudan a reducir el estrés, un montón de cosas que después les puedo compartir. Lo que queremos y lo que les estoy diciendo es que podemos pasar de una suerte de analfabetismo emocional, que somos todos, quizás por, los veo y creo que sí, por edad, posiblemente alguno de ustedes recibió educación socioemocional en su escuela. Todos, como bien decía Maite, tenemos habilidades socioemocionales, si no, no estaríamos aquí, si no, no nos podríamos relacionar. Pero una cosa es tenerlas y otra cosa es haberlas educado. Es como quien tiene facilidad para la música o facilidad para el canto, yo ya los voy a ver ahorita cantar, y quien ha educado su voz. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? El potencial que podemos tener. Las habilidades socioemocionales se pueden educar. Y se pueden educar, ¿por qué? Porque tenemos un algo importantísimo, nuestro cerebro es plástico. Eso quiere decir no que sea de plástico, sino que cambia, cambia. Si yo uso mi cerebro de una manera, voy a una vez y otra vez y repito. Y si yo repito, como ustedes saben en su propia disciplina, si ustedes repiten escalas de amor, si ustedes repiten ver a alguien como una persona que del color que sea, del tamaño que sea, de donde sea que sea, es un ser humano valioso, es alguien como yo, yo repito esa idea en mi cabeza continuamente, eso se vuelve mi manera de ver a los demás. Las habilidades socioemocionales se pueden educar. Y les quiero poner un videito cortitito sobre cómo esto sucede. Y quiero decirles, antes de ponerle con el videito, quiero cerrar, pero quiero... ¡Ay, espérenme tantito! ¿Me lo puedo saltar? Lo voy a poner para cerrar el videito. ¿Me escuchan? Pero quiero decirles una cosa. Nosotros, la educación socioemocional y la educación emocional en particular, implica el poder reducir estados mentales y emocionales que nos generan malestar y poder cultivar estados emocionales que promueven ese bienestar interno, emocional, que no depende tanto de si tenemos o no tenemos y de los altibajos de la vida, sino un estado emocional profundamente satisfecho. No somos productos terminados. Nosotros, como formadores de jóvenes, para poder ayudarle a los jóvenes, tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos como un producto o una obra en proceso y saber que podemos. ¿Cómo? Por supuesto, hay técnicas. Maite estuvo platicando de ciertos elementos como escuchar, etcétera. Platicaba con Arturo que me invitó, hay pocas todavía cosas en nuestro país. Nosotros por eso hacemos estos cursos,
Pero cada uno de ustedes puede irse de aquí quizás con esta idea. No somos esclavos de nuestras emociones, que son procesos cambiantes. Las emociones no son buenas ni malas. Los jóvenes nos necesitan para poder lidiar y ver su mundo emocional con toda apertura, con toda claridad y aprender a regular sus emociones. Pero lo necesitan a ustedes como modelos. Regular las emociones no se aprende con decirlo, se aprende con modelarlo. Y esa es nuestra labor, que por supuesto es una que yo les invito a investigar y a buscar. Y los quiero dejar con este pequeño videíto que habla de cómo es que podemos cambiar. Y les agradezco muchísimo, los dejo. ¿Vamos a poner el videíto? Ahora sí. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba preprogramado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero adelantos recientes en la última década nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar, reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en experiencia propia. Con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas, puedes reprogramar tu cerebro. Podemos educar nuestras emociones y ayudarle a los jóvenes a hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias. No, por favor. Adelante, donde tú gustes. Congreso.